equipo, equipo número 201. Ay, yo sé, Castellano y Carlos. Rafael Fuerte al 124. Pero bueno, qué manera, Natayose Castellano, que parece que no se acuerda que la regularidad es por hay que mantener la media de velocidad. Precioso de lado este 124. Y eso que es un auténtico vehículo de regularidad. Recuerden, en la regularidad precisamente, una modalidad en la que hay que mantenerse a una velocidad media. Pero parece que se lo ha tomado muy en serio. Bueno, pues ahí está el público agradeciéndolo ahí en la curva. Gracias a todos en la parte alta, que se oigan los aplausos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ella, José Castellano, Lazar Rodríguez! Entrando en línea de meta. Madre mía, lo de regularidad está. Y por tanto, las medias suelen estar bastante elevadas. Con el número 202 sobre la pista. José Ignacio Guerra y Sergio Mucho. Bate, va. Un total de 5 equipos en la media alta de regularidad de Sport, en la que denominamos Campeonato RS. Y recuerden ustedes que la regularidad de Sport se marca una velocidad media al trazado de cada uno de los tramos cronometrados, y los equipos tienen que intentar mantener la media de velocidad en todos los puntos de. Se toman como puntos de referencia la salida y la llegada, y por tanto se pueden dar algunas alegrías a los pilotos. Los seguimos con José Ignacio Guerra, Sergio Monzón con el BMW 320i. En el cockpit tenemos precisamente a Eduardo Pereira, otro conocedor del mundo de la regularidad de Sport, que habitualmente también compite con un BMW, que en esta ocasión ha querido subirse al lado derecho. Precioso, precioso, precioso la estampa de. Perfecto, Alexis, que sabe muy bien lo que es llevar un vehículo de producción casera, y que en el día de ayer nos decía que quería divertirse. ¡Vamos arriba a agradecérselo! Un equipo que ayer nos comentaba que tenía. Por tanto, este rally sobre la pista con el 204 y Adrián Rosa con el BMW. Thank you.
Palomas. Equipo 205. Miguel García y Marco Jesús Jiménez. MV 320 equipos en partir dentro de la media alta de velocidad. Uy, 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 pegadito al muro. Con el BMW, desde luego, una modalidad completamente distinta, la regularidad Sport, pero muchos me temo que han puesto las medias excesivamente altas en este tramo espectáculo, porque ahí la vemos. Quique Álvarez y Jorge Vila del Rosario con el BMW 323. Y parecen interiormente auténticas naves espaciales. Ahí está Quique Álvarez frenándolo justito para ajustar la media de velocidad antes de la línea de meta. Y como decíamos, interiores. Otros van con instrumentos de medida mucho más moderados. Sobre la pista el equipo número 207. De Ricardo Lorenzo y Ángel Víctor Martí. Solo dos equipos en la media baja de velocidad, media baja de regularidad, perdón. Solo dos equipos en la media baja de regularidad Sport. Y nos resta un único participante en regularidad Sport, como decíamos, afectado sobre todo por la proximidad. 15 días del Gran Canaria Historic Rally. Pero del campeonato autonómico de vehículos de vehículos históricos. Pero aquí tenemos estos grandes equipos que no han querido perderse un rally histórico como es el Rally de Maspalomas en su 43ª edición. En línea de meta. Como decíamos, Ricardo Lorenzo y Ángel Vic dentro del trofeo 50. Con el número 208 del Club Deportivo Faroga, vemos a Germán Rodríguez y Agustín Rodríguez con el BMW 323. El trofeo 50 con medias de velocidad que se aproximan a los 50 kilómetros por hora. Y que sin duda tampoco es fácil mantener esas medias de velocidad, sobre todo en algunos de los complicados tramos de este rally de Maspalomas. A 20
son vehículos que van prácticamente abajo y pagarle, desde luego, es el auténtico protagonista dentro del coche. Si viene en velocidad, el protagonista a veces suele ser, la mayoría de las ocasiones, el piloto. En este caso, en regularidad, es por el copiloto, el navegante, es el que lleva el peso de calcular perfectamente las medias. Y ahí le vemos cómo, en este caso, Agustín Rodríguez está dando indicaciones a su piloto. El fuerte aplauso para la regularidad Sport. Pasamos a la velocidad.